etapa. Qué bien que nosotros a través del mandato de Jesucristo decidimos volver con la alegría de este toque de queda que te están facturando. A través de CITV estaremos con ustedes todas las noches de 8 a 10, como también de 1 a 3 de la tarde. Así usted tendrá la oportunidad en dos horarios diferentes de disfrutar de todo lo que traemos que te están facturando. Lo de ayer y lo de hoy a través de CITV que te están facturando. Eso merece un aplauso bien fuerte para nosotros. Agradeciéndole a Papá Dios, como también a todo el personal de CITV, a la bella Anabel, Anabel Matos, nuestro amigo Damián Báez y a todos los ejecutivos, como a todos los empleados de allí de Win Telecom a través de CITV. De verdad que para mí una inmensa alegría estar ya con ustedes en esta nueva etapa, y así nosotros damos inicio precisamente recibiendo a una talentosa mujer. Viene de Colombia, profesora, actriz y sobre todo una ama de casa que cocina buenísimo. Recibimos a Catalina Muchas gracias, Gerardo. No sé si hay en Colombia, ¿eh? Bueno, allá con la mano. Nos saludamos así. Aquí con los hola chinos. Bienvenida a Facturando. Qué bueno, bienvenida. Muchas gracias, Gerardo. ¿Qué te motivó a estar con nosotros en Facturando? Tres cosas, me imagino, ¿verdad? Bueno, sí. Básicamente, la primera, el hecho de compartir contigo, con las chicas, mujeres súper hermosas, talentosas, dominicanas, de otras nacionalidades. Es un equipo bastante interesante para trabajar. ¿Y el segundo, que es el que yo quiero escuchar, cuál es? El segundo, ajá, poder poner todo lo mejor de mí en pro del programa. El convenio. El convenio. Yo voy a ser tu profesor de TV y tú vas a ser mi profesora de cine. Sí, tú vas a ser mi maestro de televisión. Y tú vas a ser mi profesora de cine. Qué bueno. Bueno, en lo que yo pueda. Bueno. Con mucho gusto. Y el tercero, dar lo mejor para los televidentes, para el pueblo dominicano, mis amigos, hermanos, que amo este país, que me abrieron las puertas y estoy sumamente agradecida de República Dominicana. Te dijeron que el programa Te Están Facturando tiene un pasito muy pegado y sigue pegado igual. Vea pues, ¿cuál? Coge la mano izquierda, a ver, ¿cómo? A esto así y dice, Te Están Facturando, Te Están Facturando. ¡Epa! Bueno, Catalina, no estaremos solos, estaremos acompañados por un grupo de jóvenes talentosas que estuvieron en diferentes castings que hicimos allí en CITV. Eran muchas chicas. Y yo dije, la que se quedan, se quedarán, pero tendrán que chupar bien la hojadra. ¿Sabes tú lo que es la hojadra? No. La hojadra es como un bomboncito, ¿verdad? De harina que se fabrica aquí en República Dominicana. Y se dice que el que tiene mucha saliva es el que puede comer más hojadras. Ese es el esfuerzo que cada una de ellas van a poner aquí en cada entrega, en Facturando. Y nosotros le vamos a servir de vehículo para que ellas puedan de verdad avanzar a buscar el éxito. Así que le damos la bienvenida a todas esas chicas que están ahí. Pues. Y de inmediato nosotros recibimos a quién. Sí, recibimos a Débora Cordero, una mujer multifacética, carismática, hermosa, una dominicana espectacular. Bueno, recibimos a Débora. Débora, bienvenida a usted. Bienvenida. Muchísimas gracias, Catalina y Gerardo, y a este público que sintoniza el mejor programa de todos los tiempos, Te Están Facturando. Débora Cordero con ustedes. Polifacética es mi palabra preferida porque nunca me limito a una sola área. Soy modelo, maestra de ceremonia, presentadora, animadora, locutora, futura actriz. Así que ¿por qué no limitarse? Nunca se limite, siempre siga hacia adelante. Recibí el llamado a casting y le agradezco a Gerardo por hoy permitirme estar aquí y ser parte del elenco de Te Están Facturando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias de verdad. Para nosotros un placer tener con nosotros aquí en Facturando. Catalina, ¿con quién seguimos ahora? Seguimos con Alma Ramírez, una mujer hermosa, modelo y bailarina. ¿Baila? Bueno, muchísimo. Alma, bienvenida a Facturando. Gracias, Gerardo y Catalina. Aparte de bailarina, también soy licenciada en comunicación, soy maestra de ceremonias y también locutora profesional. Madre, esposa, amiga y hermana. Y aquí estoy agradecidísima de Gerardo, de ti, cariño, porque al llamarme a casting dije, bueno, voy a ir un casting más. En todos casi dicen que no, pero vamos a probar porque un día la suerte está. Y la suerte me tocó de la mano de Gerardo. Así que, gente, no se muevan porque vuelve de nuevo el programa número uno de República Dominicana. Déjame, Te Están Facturando. Déjame decirte, Alma, que te felicito. Gracias. Eres profesora,
Vea pues, bilingüe. ¡Wow! O sea que nos va a enseñar. Es una talentosa mujer que trabaja con niños y de verdad que para nosotros una satisfacción de que tú estés también en el staff de las guerreras de Facturando. Así mismo. Y una tú sabes cómo el pasito, enseña a Catalina cómo el pasito. Te están facturando, te están facturando. ¿Tú sabes por qué yo me lo sé? Porque yo no me perdía, te están facturando. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Continuamos, Catalina, adelante. Bueno, continuamos con Carla Díaz, una mujer súper inteligente y luchadora. Qué bueno, adelante Carla, bienvenida a Facturando. Gracias, Miranda y Catalina. Luchadora, ¿por qué luchadora? Me considero luchadora porque la primera vez que vi el anuncio a casting no estaba preparada para ir a ese casting. Pero dije, yo puedo, yo tengo el talento para ir a ese casting. Y fui. Y ustedes saben qué, Gerardo me recibió de una forma bellísima. Me hizo entender que en la televisión dominicana todavía quedan personas con valores. Y por eso estamos aquí para Te Están Facturando. Bueno, continuamos con Catherine Ribeiro, una mujer locutora y productora de eventos. Y ya platanada dominicana. Adelante, Catherine, bienvenida. Muy buenas tardes, señores. Aquí mismo como dijo Gerardo, muchas gracias, Catalina, por la presentación tan bella de productora. Hago muchos eventos en este país, señores, pero siempre de la mano de esta isla que me dio a coger cuando llegué hace 13 años. O sea, soy mitad dominicana, mitad venezolana. Ya, ¿verdad? Yo creo que estoy aplatanada. ¿De qué parte de Venezuela eres? Caracas. Caracas, ¿de aquí, de Santo Domingo, qué parte eres? De Santo Domingo. ¿Pero qué parte? De la ciudad. De la ciudad. Del centro de la ciudad. ¿Tu primera comida que comiste aquí, cuál fue? El mangú. ¿Ya sabes preparar el mangú? Claro que sí. Se tuve que investigar y todo eso, ver cómo se llama, por qué le decían el mangú. ¿Con qué lo prepara, Catherine? Ah, con plátano verde. No, ¿con qué lo acompaña? Perdón. Bueno, lo puedes acompañar con huevo, con aguacate, con todo. Ok, si es con huevo, ¿cómo te gusta preparar el huevo? ¿Blandito o duro? Duro. Muchas gracias, señores, y agradeciendo una vez más a estar aquí invitada y pertenecer a este equipo tan grande que te están facturando. Qué bueno, gracias. Bueno, ¿a quién recibimos? Bueno, Gerardo, ahora le vamos a dar la bienvenida a Marilyn Tavares, una actriz espectacular. De sepa, sepa. Marilyn, bienvenida a Facturando. Gracias, Gerardo, gracias, Catalina. Así es, mi nombre es Marilyn Tavares, soy actriz, modelo y comunicadora. Feliz y agradecida primeramente de Dios y luego de ti, Gerardo, por la oportunidad. Soy de las que dice que no hay limitaciones, las limitaciones son mentales y por eso yo estoy aquí. Una vez más, gracias por la oportunidad, señores, y este programa llegó para quedarse, así que mira, te están hablando de quedarse, aquí. Me dice que tú bailas muy bien la salsa. Sí, ¡wow! Así es. Tenemos, bueno, no, uno de nuestros invitados, no, uno de los dueños del programa, va a hablar de una sesión que siguió, se quedó y va a seguir. Chino Méndez estará con nosotros hoy dando la pincelada de lo que trae Factura Salsa. ¡Un aplauso! Pero Chino me dijo ahorita, la muchacha se le ve que tiene saoco. Baila un poquito, ¿cómo tú lo bailas en salsa? Te están facturando, te están facturando, te están facturando. Mira, déjame decirte, Catalina, que Marilyn, yo decía en el ensayo que hicimos, que dice que de cualquier llago a vieja, y no por vieja, porque una jovencita, sale tremendo alacrán. O sea, que de cualquier persona que tú no le ve el gran talento, cuando se desarrolla, esa es nuestra reportera estrella, y le hace una encuesta fabulosa, y yo la felicito y quiero darte de verdad un aplauso simbólico de que sí se puede. Bienvenida a Facturando. Gracias, agradeciéndote a ti una vez más por la oportunidad. Gracias. ¿Con qué continuamos? Bueno, ahora le queremos dar la bienvenida a Kenia Malena, una mujer simpática, amigable, gran amiga, una mujer espectacular. Le gusta el baile, le gusta cocinar, porque cocina muy bueno. ¿Sí? Bueno, va a cocinar algo bien rico. Bueno, el típico. Adelante, Kenia, me viene Facturando. Gracias, Gerardo. Venimos de nuevo con Te Están Facturando más grande que nunca, dándole gracias a Dios por eso y más. Yo soy locutora, maestra de ceremonias, presentadora TV, actriz. Y estoy agradecida de Gerardo porque siempre me ha apoyado en lo que yo he querido. Porque es un jefe muy bueno, tiene moral, ética, no es como los demás. Así que gracias, Gerardo. Kenia,
hay una sesión que se llama Factura Cuentos y tú vas a estar ahí en la realización. ¿Por qué no te echa uno? ¿Tú, alguna vez, Catalina, tú has echado cuentos? No. ¿Nunca echado cuentos? No. ¿Te gustaría echar uno ahora o lo dejas para después? Sí. Para después, pero eso bien, eso está en vamos proceso. Vamos a hacer mucho cuento en las calles. No, no, no lo podemos sí, perder. Sí, también. ¿Verdad que sí? Ajá. Factura Cuentos. Kenia lo baila muy bueno también, baila. Te están facturando. ¡Qué sí. Gracias, Kenia. Gracias, gracias, Geraldo. Uepa. Ahora continuamos dándole la bienvenida a Isa Velázquez, una mujer alegre, modelo, le encanta la playa, el sol, la brisa, el mar, todas esas cosas bien ricas de la playa. De la playa. Un colorcito. Bienvenida, Isa Factura, adelante. Por la oportunidad de permanecer a este gran programa que es Te Están Facturando, que vuelve nuevamente a la televisión de República Dominicana. Qué bueno, Isa, de verdad que para nosotros es una satisfacción enorme que también tú estés con nosotros. Gracias. Muy superada en cada ensayo y la muestra está de que eres una de las guerreras Facturando, ¿ok? Feliz de la oportunidad. Bienvenida, bienvenida. Fuerte el aplauso para ella. ¿Con quién continuamos ahora? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a otra guerrera de Te Están Facturando, Miqueli Félix. Bueno. Es una mujer súper perseverante, una berraca, como decimos nosotros, echada para adelante, luchadora. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenida, Miqueli. Muchísimas gracias, primeramente, en primer lugar, gracias a Dios por darme la oportunidad y gracias a Geraldo Encarnación por también darme la oportunidad de estar aquí con este equipo tan maravilloso. Yo sé que para mí va a ser una experiencia inolvidable pertenecer a este equipo para poder recorrer, adquirir conocimiento tanto en la televisión como en el arte y seguir disfrutando de todo lo hermoso que tiene mi país. Muchísimas gracias de verdad y continúen con el programa Te Están Facturando. Qué bueno, Miqueli, Miqueli, ¿cómo va el curso? Bienvenida. De locución. Súper bien. Ya está terminando, me imagino, ¿verdad? Sí. Mira, aprovecha y mándale saludos a todos los profesores allí de la escuela Otto Riveras, ¿de verdad? Oh, un saludo para todos mis maestros de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. Señores, el programa más divertido de la televisión dominicana vuelve, vuelve más grande que nunca en, a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Sarali Sánchez, soy estudiante de Administración de Empresas, pero mi verdadera pasión es el modelaje, la actuación y la locución. Estoy súper agradecida con Geraldo por la oportunidad que me está dando de desarrollarme y acercarme a mis metas con este programa de Te Están Facturando. Gracias, Geraldo. Muchísimas gracias, Geraldo Encarnación, por yo estar aquí presente con todos ustedes. Me siento un poquito mal porque no puedo estar participando desde el Hotel Lina, pero aquí estoy, su servidora Griselis Rosado, estudiante de Comunicación Social. Pues a quien Te Están Facturando me motivó a estar porque Geraldo es una persona encantadora, una persona súper gentil, amable, responsable, con un sinnúmero de valores que ustedes ya saben porque Te Están Facturando es un programa que vino para quedarse. Así que muchísimas gracias y recuerden que Griselis Rosado estará más adelante con ustedes. Así que Geraldo, continúo contigo desde los estudios. Qué bueno, mira, ahora viene una jovencita. Hermosa. Sí. Es una bueno, muñequita. Todas, todas sí, todas son divinas. Esta jovencita, dentro de los ensayos que hacíamos, me dijo en una, Geraldo, ¿tú crees que yo doy? Y yo le dije, claro que tú das, solamente tienes que ponerte a luchar para eso. La llevé a dos entrevistas que hicimos, causó sensación, el aprendizaje de ella fue un aumento cada día y vamos nosotros por el día de hoy a cerrar aquí con la bella Yesu que está con nosotros. Bienvenida, Yesu. Bienvenida. Muchísimas gracias, Geraldo. Bueno, no, la
la felicidad que tengo es impresionante, a mí me encanta esto y estoy segura que te están facturando, vienen muchísimas sorpresas. Bueno, mi nombre, como dijo bien Gerardo, es Yexu Albornoz, tengo 27 años y estudié comunicación social. Yexu, ¿qué te pareció los diferentes castings de Facturando? ¿Qué te inspira, a estar con nosotros en cómo estás de Facturando? No, los castings súper, súper fabulosos. De hecho, te comenté que era primera vez que estaba en un casting de tal... demasiado profesional. Además, me inspiró bastante que en el mismo casting fui aprendiendo poco a poco. Y bueno, nada, en todo el programa espero seguir obteniendo mucha información y nutriéndome de todas las cosas buenas que traemos para todos. Bueno, Yexu, gracias de verdad. Gracias. Bienvenida a Facturando. Bueno, muchísimas gracias. Entendemos que ahora yo quiero que todas las chicas guerreras de Te Están Facturando, yo quiero que le den, se dividan, y yo quiero recibir a Chino Méndez, que se coloque en medio como un jeque, como wow, lo que es él, como lo que es él. Y yo quiero que todas las guerreras de Facturando le demos un fuerte aplauso a nuestro hermano Chino Méndez, que sigue con nosotros aquí y nunca se ha ido. De verdad que Chino, bienvenido a Facturando. Con un micrófono, Chino. Bienvenido. Vamos a darle la bienvenida a Chino Méndez. Fuerte el aplauso para Chino. ¡Tremendo! Vuelve, ya está aquí, Te Están Facturando. Todo el swing, todo el caché. Y yo aquí estoy como el Ave María, Gerardo. Sí, sí, te veo, Entre todas las mujeres. Bendito entre las mujeres. Sí. Puedes pedir un deseo. Chino, ¿cuál sería un deseo para ti? Bueno, el deseo para mí es que este programa nunca pare. Qué bueno. Que vayamos hasta el final llevando la alegría, como te caracteriza a ti, Gerardo, que siempre ha sido un buen conductor. Gracias. Un hombre que nos enseña cómo se hace la televisión. Yo he aprendido mucho contigo y por eso ese es mi deseo, que esto siga lejos, pero muy lejos. Entonces yo quiero un aplauso para Chino. Yo quiero que una de las guerreras de Facturando le dé oficialmente la bienvenida a Chino Méndez. Adelante. Muy bienvenido, Chino, una estrella de la República Dominicana y a nivel internacional. La salsa, el son, una estrella tenemos en medio de nosotras, chicas. Así que un fuerte aplauso. Tírenme foto, ¿eh? Y esto lo sabe todos los días. Yo quiero que Alma le diga algo a Chino, de verdad. Bueno, Chino, así como a Gerardo también, un placer enorme tenerte acá, que seas parte de nosotros y que venga a ilustrar a esa generación joven que, aparte de todo, la salsa vive. ¡Tremenda! Gracias, gracias, gracias. Una preguntita, ¿a quién elijo? Manelín, ¿qué es lo que más te gusta de Facturando? ¿Qué es lo que más te gusta de Facturando? ¿O una de las cosas que más te gusta de Facturando? Lo voy a decir aquí públicamente. Ajá. Se lo dije a una compañera en el casting. Ajá. La primera vez que asistí. Ajá. Y lo que más me gusta de Facturando, una de las cosas, es el presentador. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, eso está bien. ¿El presentador o los presentadores? El presentador. Ah, bueno. Entonces tendría que decir el productor. El productor bueno. Y presentador. Señores, ahora yo sí crecí mirando este programa y estoy feliz, bueno, de verdad bueno, que sí. Y creo que, oye, es lo máximo. Chino, bienvenido nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero que me diga a tu compañera aquí. Aquí a tu compañera, perdón. ¿Qué es lo que más te gusta de Facturando? A ti, amor. ¿A mí? Sí. Bueno, señores, con lo que más yo gocé era con la factura bromas, eso, con la factura encuesta. Entonces, eso es algo que todo el mundo reconoce. Pues entonces la idea, nosotros vamos a iniciar con esta factura broma. Mientras tanto, las chicas se van a la mesa redonda y en breve continuaremos con este contenido especial de esta entrega de Te Están Facturando. Tuyo. Sí. ¿Cómo que es tuyo? Es mío. Pero vamos a repartirnos lo que hay. Escúchame. Esa cartera es mía, papá. ¿Cómo que es tuyo? ¿Cómo que es tuyo? Yo la vi primero que tú. Esta cartera es mía. ¿Cómo que es tuya?
Dámela la pedra, ven. Y nos vamos a repartir esos cuartos porque yo lo vi primero. Nos repartimos tú y yo, bro. Ande. No se me pegue con una pedra. Vamos a oírlo a él también, a ver qué es lo que es. Suéltala, ven, mi amor. Vamos a hablar los tres, ven. Vamos a hablar tranquilo. Vamos a hablar, loco, ya para acá, ven. Tranquilo. Cálmalo, negro. ¿La cartera no es tuya? La cartera es mía, socio, me cayó. Está bien, pero no que te sofoques tanto así como estás sofocado. ¿La cartera no es tuya? Es mía. Oye, la cartera se me cayó a mí, papá. Está tranquilo. Vamos, tú vas a seguir diciendo que la cartera es tuya. Ok, ¿cómo tú te llamas, loco? ¿Tú quieres ver cómo yo me llamo? Pero, padre, ¿cómo tú te llamas? Que si tú vas, tú quieres ver cómo yo me llamo. Pero no sé. Emma, mira, 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 ven, vamos a hacer algo. Vamos a hacer la fórmula T. No, 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 cógelo más suave, papá. Porque tú estás muy desesperado. Voy a tener que dar una pedra, loco. Pues mira, dile yo a la cámara que me están facturando. Están facturando, dile. No sé, esa cartera estaba ahí. Y entonces... Es suya, mira, ve. No, esa gente, echa para atrás. No, esa gente, echa para atrás. ¿Quién es la gente? No, yo no sé, yo no la quiero coger. Cógelo usted, a ver, porque de hombre, si yo me agacho, es peor. ¿Se la paso? No, me pongo la mano. ¿Se la paso? No, me pongo la mano. Sí, es mía la cartera. O sea, ¿usted se le cayó? Sí, se me cayó la cartera. ¿Y en qué momento usted se fue a coger? ¿Cómo que se me cayó? ¿La cartera, papá? ¿Por qué se me cayó? ¿Por qué? Esa cartera es mía. Escúchame. ¿La cartera es suya? Sí, es mía la cartera. ¿Cuándo usted se cayó la cartera? Ahí, con el momento que la agarré. ¿Y cómo te me viene eso? Ahora, esa cartera yo la vi primero que usted. Usted y yo tenemos que repartirnos lo que está ahí. ¿El qué? Lo que esté ahí adentro. Con mi cartera, pero tú estás loca, ¿Loco estás tú qué? El señor y yo nos vamos a repartir. Suéltame, suéltame. No, pero aguántese. No me agarre así, no me agarre así. Suéltame, suéltame. Espérate, pero me voy a presionar así. No tengo que agarrar así. Espérate, pero me voy a presionar así. No tengo que agarrar así. Ah, que usted no se va a ir con mi cuarto. Yo estoy aquí para... ¿Cuál es tu cuarto? Señor, oiga, hable conmigo que mi cartera es mía. No, no, esa cartera no es suya, no para. ¿Cuándo usted se le cayó la cartera? Se me cayó ahí, cuando yo la agarré. ¿Casi ahora? Sí, ahora. ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Franklin Vargas, chequea la cédula. ¿Y yo cómo me llamo? ¿Pero chequea la cédula? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero si la cartera es mía? ¿Pero por qué? Yo tengo que... Ladronazo, de que la cartera es de él. Sácame la mano de mi bolsillo. Sácame la mano de mi bolsillo. Compadre, yo no soy ningún ladrón, no me ofenda. Te digo una cosa. Dile yo a la cámara, mira, que te están facturando. Dile a Dios de la llave. Oye, cartera no es suya, para que usted la coja. Yo se la estoy dando allá, no es mía, tenga. ¿Qué yo le dije a usted? Que se le cayó. Yo le dije que no es mía. Que ni vamos a beber una cerveza, dijo no, usted. No, señor. Dije, por si eso ya es una cerveza. Mire, aguanta. Mire, yo nunca he robado, ahí, mire. Ahí. No. Aguanta. Yo nunca he robado, le dije. No me hables así tampoco. Déjeme mi gorra, coja su gorra. Venga, mi hermano, te loco. Pero vamos a repartirnos los cuartos y ya. ¿Qué repartan ustedes? Yo no sé de la cartera. ¿Cuál es cuánto se va a repartir? ¿La cartera no es mía? Pero él dijo que no le íbamos a beber. Entonces. Ahora, ¿por qué tú dices que es tuya? Chiquito, vas a salir con obra. Dame, papá. ¿Y yo qué? Soy muy chiquito, es mi gorra. ¿Quieres pelear conmigo? No, yo no voy a pelear con usted. ¿O tú me estás ofendiendo? Toma, vámonos a repartir los cuartos, toma. Pero venga acá, usted lo cae. Pero vámonos a la repartir usted y yo, como que nos encontramos. Aquí se mira, aquí se César, yo me llamo Franklin. Por eso que te vas a robar entonces. No eres tera. Tú eres, te lo dije. Tú eres. Cabronazo.
Oh,